está cerrada. ¿Qué es lo que quieren? ¡Muéstrale! No me creía los rumores. Un Jedi. Y lo trajimos con vida. El senador nos está esperando. Todo bien, pueden avanzar. No querrán hacer esperar al senador. Sí. Vas a desear haber muerto con el resto, traidor. Entonces, ¿dónde es la entrega? Los muelles. Este tipo de vuelos es mejor hacerlos en las sombras. Claro, pero ¿qué le impide al senador tomar a nuestro prisionero y mandarnos por los aires? Necesita que esto no salga a la luz, ¿correcto? Está dejando a los inquisidores a un lado y ocultando esto a Vader. Este tipo está jugando con fuego. Y nosotros también. Este distrito está cerrado. Son órdenes del senador. Por aquí, tomaremos un desvío. Desde ahora estas calles están cerradas. Somos como ratas en un laberinto. No me gusta. Tú sigue el plan. Y todo saldrá bien. Mientras me paguen... No pueden tratarnos así. ¿Sí? ¿Quién lo dice? El nivel 2046 tuvo mejores días. La guerra sale cara y alguien tiene que pagar por ella. Es difícil llegar a fin de mes en esta galaxia. No de acuerdo a la propaganda. ¡Cállate, prisionero! Estos son los cimientos del Imperio. Sin embargo, ¿cómo podremos prosperar cuando los terroristas amenazan sus hogares? Necesitamos ayuda para... No puedo creer que esté a punto de conocer a un senador. Es lo que muestra su cara en público últimamente. Menos mal que está siendo una excepción por nosotros. Bueno, tenemos algo que para ganarse el favor del emperador. ¡Cúrate! ¡Apunto! ¡Lo veo! Ya escanearon ese en el punto de control. Claro, oficial. El senador solo se asegura de que todo esté en orden. ¿Listos? Atención. El nivel 2046 ahora está bajo toque de queda por orden del senador Sejan. Despejen las calles y quédense en sus casas hasta nuevo aviso. Las patrullas de seguridad detendrán y encarcelarán a cualquiera que no acate estas órdenes. Aquí, Jedi. El resto de ustedes se quedará aquí. Ah, ese no era el trato. Los tratos cambian. Este no. O voy yo o nos vamos. Solo tú. Los demás deben esperar. Terrorista. ¿Dejarás que te diga así? Ya es suficiente. Dime dónde lo encontraste. En el mercado nocturno. Quería comprarle una caja de bombas de electroprotones a un traficante de armas chagriano. ¿Cómo lo arrestaste? Los Jedi también necesitan dormir como nosotros. Cuando el senador te ponga las manos encima, vas a desear estar muerto. Siempre es lindo conocer a un fan. Por aquí, Jedi. Asuntos. Esto es asunto mío. El prisionero tiene que estar en perfecto estado. El senador pidió que le llevara al prisionero con vida. Aún respira, ¿no? Droides. ¡Au! ¿El distrito es seguro? Sí, senador. Eso espero. Vader siempre está husmeando. Un Jedi es un tesoro muy valioso hoy en día. ¿Qué más me trajiste?
Asegúrate de que le paguen. Un placer, senador. Espero que esta no sea la última vez que hagamos negocios juntos. El renegado Jedi Cal Kestis. Sí que te has labrado una reputación. Saboteando depósitos de armas. Cortando el abastecimiento. Presumiendo para que todos lo vean. El golpe fallido en Norseed. Eres culpable de todo eso, ¿verdad? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con Saw Gerrera. Antes de que te entregue al emperador, me llevarás con el resto de los Jedi. No puedo hacerlo. Solo quedo yo. No te servirá resistirte. Lo descubriré de un modo u otro. A veces, lo único que falta es un discurso. Pero ahí dentro, tengo otras herramientas a mi disposición. O tal vez, solo use esto. El sable de luz de tu maestro. Yaro Tapal, un traidor como tú. Y pensar que algún día nuestros hijos preguntarán, ¿qué es esto? Esta reliquia de una institución corrupta, destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que caemos muchos. Estoy seguro que al emperador no le importará que te entregue en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Usted tiene información militar clasificada en su yate. Y acaba de traérmela. Gracias, Vidi. ¡Pagarás por esto! Eso es mío. ¡Detengan al Jedi! ¡Vivo! ¡Ven por mí! ¡No te escaparás de mí! ¿Eso es lo único que tiene, senador? ¡Salga y hablemos! ¡Acaben con ese asesino! ¡Esto será divertido! Rápido, senador. Dale, Billy. Ahora viene hacia nosotros. Viene un poco rápido. ¡Oh! ¡Muy rápido! ¡Aguanta! Está bien. Estas cosas pasan. Tenemos que llegar al yate. Estuvo cerca, amigo. No es tu culpa. Alcanzaremos ese yate. Tenemos que irnos, Billy. ¡Ahí está! ¡Elimínenlo! ¡Parando! ¡Atrápenlo!
No lo puedo abrir. No tendrás nada que me ayude, ¿verdad? Tenemos que encontrar ese yate antes de que lo haga el Imperio. Que tiene el senador. Espero que valga la pena. Nunca pierdes la esperanza, ¿verdad, amigo? Descansar ahí. Vámonos. Ahí está el yate, aún a la deriva. Esa es la actitud, Vidi. Nos encargaremos. ¿Quieres comer algo cuando acabemos el turno?
favor. Bueno, ¿y qué me dices de la tienda de fideos? ¡Espero ganar esto! ¡Retrocede! ¡Tan solo retrocede! Puedo verlos. Hay muchos crímenes en las calles por estos días. Apuesto a que podría vencerte. Suficiente para mí. ¿Podría escapar? ¿Solo quedo yo? No puedo creer que regresáramos a Coruscant. No mires hacia abajo.